Hola rodanteras, hola rodanteros, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Yo siempre sobre ruedas, aunque están detenidas, pero ruedas al fin. Es un cable a tierra, me decía una vez uno, pero digo, pará, que son gomas, estoy aislado. Hay unas cubiertas rodado mil ahí abajo que me están protegiendo, no sé de qué, pero de algo me deben estar protegiendo. O me están aislando, qué sé yo. Ya a esta altura, honestamente, no me preocupan esas. A veces, hasta nimiedades, uno se pone a pensar, pero el aislamiento. No, está bien, está bien. Las frecuencias deben circular en un estado constante. Aquí en la usita. Eso ocurre normalmente simplemente por el carácter creativo que uno le impone a partir de todas estas locuras maravillosas que vamos haciendo a través de los videos, de las charlas, de las conferencias con amigos. La verdad, me siento muy bien, muy feliz, eso debo decirlo. Además, por otro lado, a ver, he recibido algunas interrogantes bastante complejos de algunas amigas que me dicen, che, pero estás bien, te noto con ojeras, pareces cansado. Le digo, bueno, parece que descubriste lo que me está pasando. Uno a veces, en el afán de hacer las cosas, de producir, el entusiasmo, básicamente. Y nos olvidamos, claro, que a veces hay que comer mejor, a veces hay que dormir un poco más. En general, la delicia de estar en el hacer propio, y más aún cuando es un hacer creativo, es un hacer que te permite de pronto, no sé, ampliar expectativas, la búsqueda constante, las curiosidades compartidas, los interrogantes y las bellísimas dudas que tienen mis queridas hermanas y hermanos suscriptos, que fea que queda esa palabra, suscripto, parecen encriptados. Pero bueno, es la forma como se dice en la jerga técnica, ¿no es cierto? Yo digo que estamos hermanados, la palabra suscriptos por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? La usamos técnicamente, pero no me cierra, me gusta más hermanados, como vibrando en la misma onda. En una época con mi querido amigo Rodolfo de Paolo, que dentro de pronto voy a empezar a publicar programas de un viejo ciclo, dos ciclos en realidad hicimos con él en la televisión por cable acá en Mar del Plata, se llamaba De la mano por la patria. Un programa muy eso, muy argentino, muy de salir un poco del centrismo, ¿no? Y ubicarnos en una amplitud de criterios más nacional, más distributivo. Y bueno, y por supuesto era un programa fundamentado en el folclore, en el tango, porque justamente Rodolfo venía de esa beta. Rodolfo había formado durante muchos años un grupo musical aquí en Mar del Plata, se llamó Los Cuatro Rumbos. Unos cantores, ya lo van a ver, ya no voy a amenazar de palabra, lo voy a poner a circular en el, como se dice, en nuestro canal y van a ver que realmente estamos hablando de gente de una calidad artística extraordinaria. A veces, bueno, por supuesto, limitados al Gran Nacional, como le decimos, ¿no? Que parece un premio de caballo, pero bueno. Y el Gran Nacional es que los canales de la Capital Federal, por ejemplo, no, nunca se han hecho eco de este tipo de música local de pronto. Y cuando se lograron acercar algunas ideas y hubo intentos de poder publicar este material, y había un desinterés importante. Para lo cual hay un país en la capital federal y hay otro país en el interior. Nosotros estamos en el país del interior y a veces, como nos pasó con Metepúa, con la banda, participamos de un programa de Buenos Aires, invitados generosamente por aquellos conductores que todavía tienen una sensibilidad nacional mayor. Hacen su trabajo, hacen su aporte. Lo de Diego ya está aprobado, le dieron el Martín Fierro, sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás. Martín Fierro, para los que no saben, es el premio máximo a lo que son las distintas emisiones de distinto tipo de programas, ya sean para radio, ya sean para televisión. Y realmente es merecido, merecido. Porque el tipo abre una ventana en la que de pronto las bandas que no tenemos la posibilidad de tener una difusión nacional, nos encontramos saliendo por dos, tres, cuatro canales a nivel nacional y bueno, por ahí te ve tanta gente que hasta te llama la atención de decir, ¿qué pasó acá? Porque aparecen comentarios, bueno, por todo lo que ya sabemos y que nos dio mucha alegría, no voy a volver sobre eso.
Así que como les decía hace un rato, bueno, el techo de la casa rodante era un batifondo. Ahora se calmaron un poco. Porque yo tengo los aguiluchos. Tienen un nidito puesto acá en la zona del tanque. Y bueno, todas las mañanas me hacen el barullo. Yo ya les expliqué, ¿no? Y me piden comida. Entonces, bueno, alguna galletita, algún pedacito, una cascarita. No sé, algo les doy porque si no, viste, bueno, cálmense, che, ¿qué les pasa? Salgan a cazar, maten a algún bicho. Pobre, no, ya son más vegetarianos que carnívoros, pobrecito. No tienen mucha opción de cazar mucho tampoco acá porque salgo un quiz, que son esos pequeños como hámster de color gris. Y ya están en estado de extinción, pobrecito, porque tampoco tienen posibilidades. Es un tema esto de estar poblando zonas naturales, como fue el caso de la sierra. Bueno, siempre el hombre, genéricamente hablando, empuja sobre esos límites, pero evidentemente los animales, los autóctonos, los originarios de este lugar, y sufren esas consecuencias. Ya, por ejemplo, todo el mundo le tenía miedo a las serpientes y ya no hay serpientes. Al no haber serpientes en un determinado momento, bueno, crecieron, pulularon más, por ejemplo, las lauchas o alguna ratita, tal vez alguna comadreja, que también estaban ahí en pelea con la serpiente, a veces ganaba la comadreja. La comadreja es como si fuera un mapache para los que están en otras partes del mundo. Tiene ese tamaño, tiene una carita muy particular, muchos le tienen terror y la verdad es un bicho maravilloso. A ver, no hay que aterrorizarse frente a los animales, simplemente hay que conocerlos y respetarlos, incluidas estas dichosas, maravillosas serpientes, que sí, son venenosas. ¡Ay, peligro! Sí, pero no te metas en el ámbito de ellas, no le faltes el respeto a lo que significa su hábitat. Y por otro lado, lleva las medidas de caución, o sea, usa bota, borseguí, algo fuerte, porque ella no te va a saltar a la yugular como saltó alguno una vez. ¡Ay, te saltan a la yugular! No. Basta de pavada. Con suerte, se asusta, pega ahí nomás el tarascón hasta donde le llega la boquita. Y en general es la pierna, puede ser, en general son los tobillos, la zona baja, digamos, de la pierna. Lo cual también ayuda que en el caso de una picadura en estas características, automáticamente hay que hacer un torniquete, evitar la circulación de la sangre y en la medida de la posibilidad de quitar el veneno. En general es una segunda persona la que lo hace, eso lo han visto seguramente en películas, se chupa la sangre con el veneno que todavía está ahí en ese estado. Pero tristemente si la persona tiene alguna lastimadura, algún problema en la boca, se está mandando el veneno a sí misma. Así que lo ideal es mantener la calma, no son venenos de muerte rápida, sino que tienen un periodo. Y acá en la zona, especialmente el departamento de bomberos, cuenta con suero antiofídico. Entonces se puede solucionar el problema. La idea es que cuando uno sale a hacer recorridos en estas instancias cercanas, un poco más salvajes de pronto, y no vaya solo. Y siempre un palito, algo para golpear, o ir golpeando en algunas partes cuando hay ya troncos grandes. Nunca pasar un tronco, por ejemplo, con la pierna por el otro lado, porque no sabes lo que hay del otro lado. Primero te tenés que asomar, che, ¿qué hay acá? Ah, mirá vos, hay una serpiente que me está mirando. Hola, serpiente, ¿cómo está? Bueno, va a poner la pata ahí. Tampoco salga corriendo, porque ella no puede correr. Pero, digamos, como decimos normalmente acá, el julepe te lo llevas, ¿viste? Así que, bueno. Y les contaba que los aguiluchos parece que están en una etapa de apareamiento. No me quiero meter en su vida íntima, pero seguramente aquí estamos en el programa de julio. Acá se ve el microfonito, ahora les explico qué está pasando, por qué me ven tan chiquitito. Bueno, la cuestión es que iban, corren para un lado y corren para el otro, y corren para un lado y corren para el otro. Papito, era un terremoto acá arriba. A la noche ellos mismos hacen, pero las comadrejas. Tengo un par de comadrejas también que andan paseando por el techo buscando algún alimento, tratando incluso tal vez de cazar a los aguiluchos que se deben defender a pico y uña. No me puedo aburrir, chicas, chicos. La verdad, vivo en un estado de naturaleza activa que honestamente me agrada. Por lo menos no me siento tan aislado del mundo. Aunque a más de una vez me hacen pegar también un julepón, ¿no? Un miedazo, porque estás por ahí concentrado, haciendo bailido. ¿Qué pasó? ¿Quién anda corriendo arriba de mi techo? Y son estos maravillosos bichos. Ánimas, animales, seres absolutamente naturales y puros. Y la verdad,
uno se siente halagado a veces, incluso con, ya les conté, los aguiluchos se me ponen acá abajo. Hoy me tiraron un desafío a ver si puedo hacer alguna imagen. Así que voy a tener lista una cámara acá. Cuando empieza el barullo, voy a pelar la cámara y los voy a grabar en primer plano. Tengo un par de planos viejos, pero quiero hacer un par de planos nuevos para compartirlos con ustedes. En particular, cuando le tiro la comida, los tipos ahí picotean, sacan, pum, los agarran y se vuelan. Van hasta el nido, después vuelven y empiezan otra vez. ¡Pará! ¡Che, ya comieron! ¡Qué gordos! ¿Qué les pasa? Pero ellos insisten igual. Y como saben que yo les respondo. Ahora, lo gracioso es que le tiro la comida, por ahí es un pedazo importante. Le pega incluso en el lomo. ¿Vos te pensás que se vuelan? No, para nada. Y cada vez que pasa eso, picotean, observan. Y es como, yo entiendo, no sé, por ahí muchos dirán, ah, pero Julito, vos tenés una imaginación muy fértil. Pegan un par de grititos hermosos, como, ah, ah, y parece gracias. Porque son, en general son dos, a veces tres graznidos de esos, ¿no? Pero yo siento que me dan las gracias. ¿Qué quieren que les diga? Después agarran, por supuesto, con su piquito, o a veces, si es muy grande, con la patita, y se van volando al nido a llevarle seguramente a crías o a comer, tranquilo, fuera del ámbito de la calle, porque a veces suele pasar algún auto, qué sé yo. Es una experiencia muy bonita. Es muy bonita. Eso lo permite el hecho de, primero, vivir en estas condiciones, que seguramente en una casa normal, estas cosas no ocurren. ¿Por qué? Bueno, porque el techo tiene tejas, si tiene chapas por ahí sí, pero tampoco andan mucho los bichos por ahí por la inclinación, qué sé yo, no importa. En cambio, en las circunstancias de vida que yo llevo, que el techo es más plano, está más derecho, hay árboles, está el arbusto este que me cubre como una especie de paraguas natural, y ellos aprovechan y hacen sus historias, van bien, qué sé yo, no importa. La cuestión que les digo, ya, ahora... Silencio, no hay tanto ruido. Así que bueno, una linda experiencia a la mañana. Bueno, les decía, fíjense el ancho de imagen que ahora tenemos en el, bueno, en el estudio de Julio. Bueno, partamos de la base, yo no tengo un estudio, es la Casa Rodante. Y la Casa Rodante tiene limitaciones. A veces la cámara está colocada encima del monitor, a veces está colocada encima de la lámpara que me está iluminando en este momento, pero esta vez que termino con el cuadradito de la lámpara reflejado en mi retina, retenido ahí, es una cosa incómoda. La iluminación por ahí es mejor, por ahí no tengo la sombra esa de este lado, la sombra esa que tengo atrás. Pero bueno, vamos a obviar prolijidades. Yo sé cómo hacerlo bien. El problema es que a veces no tengo los elementos como para hacerlo bien, como yo quisiera. Por ejemplo, el techo mide 1,90 m más o menos, de piso a donde va mi cabecita. Por eso no me choco con nada, pues yo mido 1,81. En realidad es un poco menos, debe ser 1,85. Me quedan 3 centímetros, 5 centímetros para no golpearme contra el techo. Lo cual es importante para no andar agachado dentro del vehículo. Eso también es complicado cuando tenés un vehículo que te queda a una distancia cabeza-techo menor, ¿no es cierto? O directamente... está por debajo de la línea de flotación, como digo yo. O sea que te tenés que agachar o te golpeaste. Entonces, qué sé yo, el trípode de iluminación no lo puedo poner, porque mide 2,5 m y además tiene el gancho de soporte para colocar una iluminadora rosca, ¿no es cierto? Y lo que yo tengo es la lámpara LED que utilizo en el escritorio, levanto la pantallita y me ilumino con eso, está perfecto. Tonche, como diría un amiguito mío cuando éramos chiquitos. Tonche, ¿qué hacemos, Julio? Me acordé del pie de micrófono. La cámara web, que es la que utilizo, tiene como una grampita, ¿no? Que uno la, vieron, se engancha detrás del monitor, hace esto, como una traba, ¿no es cierto? Y ahí se queda. Y uno la regula para que la cabecita tenga siempre un airecito arriba, bla, bla, bla. ¿Qué hice? Digo, vamos a probar con el pie de micrófono, porque de este lado no puedo poner nada porque tengo el sofá. El sofacito, digamos que es mi lugar de trabajo con la otra computadora, bueno, bla, bla, bla. Y digo, ¿y cómo hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es un pie jirafa? ¿Vieron los pies jirafa de los micrófonos, esos que tienen el palito y uno lo va adaptando? No son rectos, sino que son rectos y tienen una columna horizontal, pivotante, en la cual uno puede colocar un micrófono, aleja la patita del micrófono, porque con el otro micrófono, el recto, estás muy cerca. Y por ejemplo, un guitarrista tocando muchas veces hasta roza la guitarra contra el micrófono, porque lo tiene así, acá.
En cambio acá la patita la alejas y traes la jirafa, que le llaman, justamente por decir de esta manera técnicamente, el pie de micrófono jirafa. Y se me ocurrió girar el soporte de micrófono y agarrar la cámara web y ponerla ahí. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Tengo un trípode perfecto. Lo puedo colocar a la altura que yo quiera, a la distancia que yo quiera. O sea, acabamos de descubrir el pie de micrófono como pie de cámara web. Lo colocan en posición horizontal y ahí, triqui, pincita, y ahí tengo mi cámara ahí adelante que no la puedo mostrar porque es ella la que me está mostrando a mí en realidad, pero prometo, juro por las cenizas de mi abuelo que fuma mucho, que ahí está la cámara. Y me dio un plano más amplio. Me veo un poco más chiquito, pero se lucen mejor mis lanas, ¿o que no? ¿No les parece? Que me las suelto porque la chica me dice, ay, Julio, ¿por qué tenés que estar con el pelo recogido? Bueno, qué sé yo, una cuestión de comodidad. Yo, fuera de cámara, normalmente en casa trato de no andar con esto porque me lo engancho, por ahí estoy cortando algo de comida y me quedan pedazos, y queda feo, queda desprolijo, ¿viste? Estar uno hablando y de golpe por acá hay un pedazo de lechuga, ¿no? Queda bien. ¿Cómo estoy hoy, por Dios? Bueno, estoy contento, estoy feliz, realmente fue... Un par de días atrás, ayer el ensayo de la banda, bueno, son cosas que ahora no vienen al caso porque estamos hablando de lo que nos interesa, que es la vida va sobre ruedas, pero va sobre ruedas justamente por eso, porque va rodando uno tranquilo, liviano, sin ningún tipo de presión, cuando hace las cosas que realmente ama. Por eso siempre insisto que estamos hablando de una especie de metáfora cuando planteamos lo de la vida va, ¿no? Porque en realidad sí, va rodando si tenés una casa rodante, si tenés una bicicleta, una moto, no importa. Algo que tenga ruedas. Pero la segunda lectura, que yo a veces la considero como primera, es el hecho de que si tu vida va sobre ruedas, porque va circulando. Aunque vayas por un carril, mira lo que te digo, como si fuera el tren, viste, que estás limitado a andar por las vías y de otra manera no podrías andar. No importa. Estás circulando, no estás quieto. El tema es ese, accionar en la vida. Por eso lo insisto, lo repito, en respuestas lo he dicho hasta el hartazgo, en ese sentido sigo siendo el repetitivo de siempre, pero como digo, hay que reafirmar conceptos. Y el concepto de circular, el concepto de mover, el concepto de no estar quieto, de que no nos abarque el óxido de la vida y empecemos a sentir que se nos resquebraja el alma porque está ahí haciendo presión para hacer algo y nosotros no le damos bolilla porque estamos corriendo atrás del dios dinero, ¿viste? Entonces, frente a eso, la que te queda es replantearla y decir, bueno, vamos, vamos, qué sé yo, por lo menos intentemos un movimiento diferente, aunque sea caminar, pero mové, mové. Y estos dos días anteriores, bueno, no solamente me reuní con mis viejos y maravillosos amigos que trabajan conmigo en el móvil de Video 4 en la temporada que hacemos el programa TIC Verano, es para TIC Sport, que es... Sabrán que es uno de los canales, Argentina ya lo conocen, por otra parte del mundo es uno de los canales más importantes de la temática deportiva. Entonces, bueno, viene el móvil de Buenos Aires y durante un mes, durante todo el mes de enero, que ahí, bueno, yo voy a tirar programas previos, ya pregrabados, y algunos voy a intentar sacarlo de ahí mismo, vamos a ver cómo sale. Total, yo digo siempre, el no ya lo tengo, entonces les voy a mostrar el balneario, voy a hacer un par de cositas interesantes como para que después las podamos compartir. Por ahí nos atrasamos en alguno de las propuestas, porque, qué sé yo, yo tengo todos los días, de lunes a sábado incluido, empezamos a la mañana, 11 de la mañana más o menos, y terminamos a las 9 de la noche. Imaginen que yo vengo de la ciudad de Mar del Plata hasta Sierra de los Padres. A veces me quedo, por la gentileza de algún amigo, un hermano del camino, me dice, che, quédate esta noche en casa, Julio, está bien. Pero normalmente tengo mis 30 y pico de kilómetros de ida y de venida todos los días. Por lo tanto, hay que madrugar, hay que levantarse muy temprano para tomar el primero o el segundo de los ómnibus que va para Mar del Plata y hacer transbordo, porque esto queda en la zona de los balnearios, alejado del centro. Lugar hermosísimo, pero a mí me lleva 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje de vuelta. Para lo cual no solamente voy a estar cansado, seguramente. Mentira, mentira, porque yo cargo pila con eso. Pero bueno, vamos a figurar como viejo. Como, ay, el viejo está cansado. Bueno, listo, ya está. Punto ahí. Así que el reencuentro, el haber estado, el haber comido esa pizza compartida, el haber brindado, el habernos abrazado, el habernos reconocido en el trabajo, en el tiempo,
Ayer jueves no solamente tuve el ensayo de la banda, sino que aproveché para andar por el centro, hacer alguna comprita, una remerita, un par de pantalones, porque los míos ya son un agujero con un rodeo de tierra, de tela. O sea, uno no se ocupa de uno, tengo que reconocerlo y lo confieso públicamente al mundo. El hecho de que, viste, vivís solo, no te preocupás, qué sé yo, hay un agujero en el pantalón y hay un agujero en el pantalón, ¿cuál es el problema? Tengo un agujero en los bolsillos o en las medias y ya está. ¿Quién se muere por un agujero en la media? Ese dedo está saludando, ¿cómo estás? Y listo. Pero bueno, qué sé yo, a veces te ataca el no, 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 te viene, mejor dicho, el ataque de la coquetería, ¿no? Es decir, che, no. Entonces, por ahí, en estos días me van a ver con la barba más recortadita, no hoy porque no hice tiempo, pero qué sé yo, me voy a poner un poco más lindo, che. ¿Qué les parece? Y uno se siente bien haciendo eso. Entonces cargas pilas, fíjense, como en lugar de estar cansado por haber caminado como 30 kilómetros ayer en Mar del Plata, iba, venía, subía, bajaba. Después a la noche tocando la batería. Después mi querida hermana, la cantante Nevenka, no volvía para la sierra, porque yo estoy viviendo en la puerta de la casa de ella. Y digo, ¿y ahora? Me dice, llévate el auto. Digo, no, hombre, mañana yo tengo actividad, no te lo puedo volver a llevar. Más de una vez me vengo con el auto. Y ella se queda en la casa de las hijas y yo a la mañana se lo llevo de nuevo y me vuelvo o hago, pero yo ya ese día había hecho todo lo que tenía que hacer, así que para mí volver a Mar del Plata, de Mar del Plata de nuevo a la sierra, se me ponía complicado. Dije, no, no, no hay problema. Así que vine caminando con caja, paquete. Había comprado comida porque se viene la lluvia y cuando estás en la casa rodante, armás la alacena, armás el almacén y ahí tenés que tener tu comida. Por si las moscas, bueno, en este caso no serían las moscas, por si las gotas. Y está pronosticado tormenta, tormenta eléctrica, pila, no sé qué va a ser, pero ya el otro día tuvimos una con un lindo batifondo de trueno y este parece que va a tomar sábado, domingo y lunes. Así que voy a estar bajo agua con mis goteras funcionales, como siempre. Conclusión. Cargué pilas. Cargué pilas. Uno se aleja también un poquito de la rutina. En ese rodar. En ese caminar, en ese buscar. Te encontrás con gente normalmente. Pero te encontrás con la sensación de que, bueno, a ver, estamos por el buen camino. Y sí, ¿quién se niega a creer de que cuando vos sentís interiormente que la cosa es como debe ser, estás en el camino? No, no te quepa ninguna duda. Tu camino. Porque el camino es diferente para cada uno. A veces complementarios, a veces opuestos. No importa, es el camino. Y el camino siempre nos va a obligar, indirecta o directamente, a mover, a ser nosotros. Acá pasó el camión, adiós muchachos. A ser nosotros mismos en acción. Por eso, accionemos, el verbo, bla, bla, bla. Siempre repito, no se lo olviden. Traten de no estar quietos y cuando no tienen más remedio que estar quietos por la circunstancia que fuera, ya sea por un problema de salud o por lo que sea, muevan la mente. No dejen la mente quieta. ¿Por qué? Porque la mente le va a empezar a dar órdenes al alma y el alma va a empezar a replicar y ahí se va a armar un circuito maravilloso. Entonces, no podés mover, no podés caminar, no podés correr, no podés manejar, no po bueno, ponele que tu vehículo en este momento tenga un problema. Pero mientras camine la croqueta, como decía un amigo mío, che, te camina la croqueta, loco. Sí, no me camina, me corre la croqueta. Ah, mirá qué bien. ¿La alcanzaste alguna vez? No, ¿sabés qué? La croqueta siempre va allá adelante. Va en la utopía, está allá. Croqueta, anda despacio que no te alcanzo. Es así, mis amores. Es así. Así que bueno, fue un par de jornaditas, jornada y media más o menos, de mucha. Adrenalina bella, de mucho descubrir, y a pesar de que uno va a la ciudad y uno dice, oh, la ciudad, los coches, ya no me modifican nada, les confieso, en unas épocas estaba un poco más huraño, no tengo ganas de ir a la ciudad, ¿viste? Me da, no sé, me causa una cierta irritación, como decía un amigo mío, chiquito también, que andaba con la R. Estoy contento y mis recuerdos están. Parecía francés, aló, aló. Divino, divino. He tenido unos amiguitos hermosos, no muchos, pero la verdad, y había unos que eran personajes. Que yo escribiría una película solamente para retratar a esos maravillos de seres humanitos, como hoy diría, porque éramos todos muy chiquitos, pero muy grandes de corazón y son esas amistades que no se te borran en tu vida, ¿no?
Pero bueno, no vienen al caso en este momento, salvo por el detalle de la anécdota. Así que, ya está. Me ponía huraño, me ponía mal y yo decía, no, no tengo ganas de ir a Mar del Plata, no tengo ganas de moverme, quiero quedar acá, déjenme en paz, ¿para qué me llaman? Y un día dije, ¿pero qué te pasa? Te estás poniendo tipo viejo vinagre, como decía acá Lucas Prodan en su banda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy ni viejo para eso, ni tampoco soy un vinagre. Ay, qué. Siéntete con la cara, ¿viste? Yo estoy feliz. Me encanta la felicidad. Así que sean felices como yo. Voy a tratar de sonreír. Ya está, no mucho porque duele. Hay gente así. Hay seres humanos así. Y a mí en el fondo me causa mucha pena. A la vez de ternura, porque digo, ¿qué habrá pasado en la vida de este ser, no? Para entrar en esa actitud. Lo que sí les digo y les aseguro, y por favor métanse en YouTube, porque hay infinidad. Yo siempre me olvido de poner los links. Pero pongan Vivir sobre Ruedas, Vivir viajando, y se van a encontrar con cantidad de parejas jóvenes, gente que va sola, chicos jóvenes, chicas jóvenes, gente mayor, en bicicleta, en moto, en rodante, en lo que se están moviendo. Yo estoy fascinado. Cuando yo arranqué con esta historia de las casas rodantes y todo esto, bueno, por ahí era una anécdota. ¿Qué quiere decir Julio con esto? Sí, está todo bien. Pero resulta que, y no me hago cargo de esto porque, por supuesto, yo soy uno más que está vibrando esa frecuencia. No, no. Yo no originé este movimiento mundial, sería una estupidez decir esto. Pero cada vez son más. Yo creo mucho en las reacciones indirectas, ¿no? Cuando somos muchos los que estamos pensando en algo, lo producimos. Por eso es muy importante que a través de la resonancia colectiva todos tengamos un pensamiento positivo para adelante. Que no estemos pensando, esto se va al cuerno, se va, que viene la ola, que el terremoto, que el volcán y toda la historia. Que se destruye el planeta, que viene la onda de no sé dónde, del sol, ¿viste? El flash y todo esto. Todo maravilloso, ¿eh? Una onda maravillosa. Es como para que uno esté feliz. Che, qué lindo, nos vamos a destruir dentro de poco. ¿Y mientras qué hacemos? Y no sé, qué sé yo. La verdad no tengo mucha ganas, si me voy a morir dentro de un rato, ¿para qué voy a hacer tanto ruido, no? ¿Podrá ser que haya gente que esto lo acepte pasivamente? La verdad. A mí me dolería mucho que existieran seres de esas características. Si alguno de ustedes, se lo digo con el dedo, marcándoselo y pegándoselo en el ojo, si alguno de ustedes está en esa actitud, amorosamente les pido que intenten de alguna manera cambiarla. No sé cómo, ¿eh? No sé cómo. Yo a veces incorporo el humor o la chanza o incluso entro en un periodo de ridículo personal. Porque me encanta la sonrisa que seguramente grimen, me encanta esa risita. Muchos me dicen, ay, Julito, cómo me divierto, las dos horas y pico se me pasan volando. Es eso, ya lo he dicho, no lo quiero tampoco reafirmar al punto, pero en general en la actitud de uno ante la vida. Yo tengo una actitud positiva, con todos los problemas que he tenido y que tengo, y seguramente tendré. Sigo siendo feliz porque mi instancia, mi desafío es la resolución de dichos problemas. Cuando la gente se queda en los problemas nada más y no busca una solución desde su propio campo para poder lograrlo, no vas a solucionar la paz del mundo, ojalá todos tuviéramos ese poder, pero está claro que los chicos que buscan la contraria tienen más capacidades que nosotros. Y así fuéramos nosotros gritando, como suele pasar en esas maravillosas manifestaciones con pancartas y todo lo demás, te sacuden igual con el hidrante, te pegan bala de goma, bueno, lo que ya sabemos. El sistema corporativo tiene las herramientas como para hacernos doler en nuestro intento. Pero el intento interior, el personal, la búsqueda, la cercanía, el hecho de cambiar la actitud de vida, justamente, empezar a mover, y empezar a leer, empezar a ver películas positivas. No mires solamente películas de guerra y cosas que están todo el tiempo matándose entre ellos. Mira los zombies. No, paren un poco, ¿viste? Con eso. Una vez está bien, pero vivir pegado ahí no. No es sano, chicas, chicos, no es sano. No sé, por ahí a mí me da el viejazo con todo esto, pero estoy seguro que en los comentarios más de uno me va a decir, sí, la verdad, Julito, es cierto. Activemos una nueva actitud en la cual la alegría personal, a pesar de que te vaya todo para la miércoles, como dije el otro día, que no tengas plata, que te quedaste sin la... Toda negativa, y vos decís, pero ¿qué está pasando en mi vida? Y bueno, acordate que es la siembra, tristemente es la siembra. A veces uno le propone una mala onda a la vida, pero por miedo, no, porque yo quiero estar mal y quiero estar mal. No, yo no digo eso, para nada. No creo que haya una persona que esté todo el tiempo insistiendo en estar cada día peor. Más bien me parece que es todo lo contrario, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué pasa? Empiezan a ocurrir situaciones que son consecuencias de actitudes. Por eso cuando uno dice, estás creando tu realidad y hay una realidad colectiva, muchas veces tu realidad choca de frente con la realidad colectiva y te encontraste que te pasan por encima no sé, una cosa caída, que estás ahí en el piso inerte y pasan por encima tuyo como si fuera no sé qué. Mal hecho. Mal hecho, es una actitud que de pronto te termina destruyendo. Entonces, viste, yo me he encontrado con gente en la calle, virtualmente en la calle, viviendo en un rincón, y no sé cómo fue, porque el tipo un día le regalaron una guitarra o la encontró, no me importa. La cuestión es que, viste, el tipo estaba ahí, no sabía ni tocar. Era un tringui, cantaba y cantaba una canción de alegría y de amor y titrin, trin, tron, y no, desafinaba como un clavo oxidado. Y yo me paraba y los miraba y decía, pero mire, ¿qué lección me está dando este tipo a mí? ¿Qué lección me está dando? El tipo está haciendo música y yo soy músico y en ese momento yo no estaba tocando. Y a veces me pongo a pensar, y no sé si esa instancia, porque yo lo veía normalmente una o dos veces por semana, iba a hacer algún trámite al centro, y el tipo estaba siempre en el mismo lugar. La gente pasaba, por supuesto, ni bola que le daba, pobrecito, era una máquina de chirrar. Pero yo escuchaba las letras, y el tipo estaba haciendo poesía propia, poesía personal, una poesía sin rima, una poesía pura, aromáticamente bella. Y estaba feliz ese tipo. Se lo notaba feliz. Al punto, y esto lo confieso aparte porque no quiero extender más tiempo de esto, un día decidí decirle, una vez que terminó, lo aplaudo, me acuerdo que le tiré una monedita y le digo, che, ¿querés que te enseñe un par de tonos? Digo, yo soy guitarrista. Pues yo no sé, estas cosas no las sé ni cómo afinar. ¿Vos me permitirías? Me senté con él. Y esto es difícil, me preguntaba. No, no, no. Era un tipo cuarentón, ¿viste? Un muchacho entre ser, digamos, un hombre joven y ya entrando en una etapa de madurez en la que se notaba que era. Bueno, después con el tiempo, un día contaré más detalles, porque es una anécdota muy bonita. Pero yo no me hacía el héroe. Yo lo que decía, pues si este tipo le enseño los tonos básicos: el mi, el la, el re, el sol, el do. No, ni siquiera me atrevía a una cejilla en fa o fa sostenido. No, 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 no. Los naturales, chicos, los que tocan guitarra lo saben, ¿viste? El sol natural, el do natural, o sea, que utilice los dedos, pero que no haga cejilla, porque a veces veía lo que era la guitarra y veía la distancia de los trastes, de las cuerdas, mejor dicho, a los trastes, y había que apretarlo con una pinza para poder hacer una cejilla. Entonces, y le enseñé, primero la afiné, y afinó, notablemente afinó. Más adelante. Me acuerdo que un amigo mío que yo le había comentado le regaló y él estuvo ahí cambiándole las cuerdas. Detalle de la anécdota que no fui yo. Yo simplemente la comenté y el loco que pasaba siempre por ahí le llevó un juego de cuerdas y le dijo, vení que te lo cambio. ¡Ay, qué lindo! Me emociona. Bueno, y le pasé el mi, le pasé el la, le pasé el re. Digo, vamos a empezar con tres. Con esto tenés el la, cuando querés bajar te vas al mi, cuando querés ampliar te vas al re, juega mi, la, re, mi, re, la, re, la, mi, do, no, no, mi, la, y mi. A los 10 segundos el tipo estaba. Le decía, coordiná la mano derecha. Yo siempre llevo en mi bolsillo una púa para la guitarra, así que dije, tomá, toca con esto. Primero se te va a caer. Después con el tiempo vas a usar los dedos. ¿Pueden creer que a los 5 minutos el tipo estaba cantando, afinando? Claro, desafinaba porque no encontraba un tono fundamento, un tono base. Ahora que tenía un tono base, el tipo sentía ring, buen, ya. La alegría que tenía este cristiano, no lo puedo, qué maravilla. Qué maravilla. Fueron los mejores media hora, habré estado con él, no sé, ya no me importa. Fue la mejor media hora de mi vida en esa época. Y me devolvió, y estoy seguro, y seguramente hubo otros influjos, pero el más importante yo creo que era la alegría y la virtud que este hombre le ponía a la actitud musical y de qué manera él expresaba la alegría de su vida a pesar de estar sentado ahí en la nada. Bueno, un día desapareció. Les hago el fin de la historia, no lo vi, qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Viste? Y un día voy en el colectivo. Ni me acuerdo dónde iba, hay una mano que me toca el hombro. Me doy vuelta y estaba
Hola, Julio, ¿cómo te va? ¿Sos vos? Tipo afeitado, viste la barbita un poco, no afeitado, pero mucho más progresivo. ¿Qué? ¿Cómo te va? Che, y había un asiento de dos, va, dice, contame, no te vi, no, uy, tengo tanto para contarte, pero bueno, no importa, yo me tengo que bajar dentro de poco. Lo poco que me dijo es, mirá, vino una señora que el hijo se había ido hace mucho tiempo, o sea, había partido, ¿no? Había trascendido. Y ella tenía, además de su casita, tenía atrás como una especie de galpón casa con vivienda, o sea, baño, todo lo sencillo, una pequeña cocina, todo, porque el hijo en su momento se había instalado para no estar siempre con mamá encima y él encima de mamá. Una cuestión que ella me veía, pasaba siempre, dice que le gustaban mis canciones, pobrecita, estaba sorda, jaja, y se reía del mismo, ¿no? Se fue a vivir y ella tenía su casita. Dice, me prestó una guitarra que era del hijo y al final me la regaló. Una guitarra buena, me decía. Una buena. Porque esta otra tenía algún que otro golpecito, tenía aplastada una parte de la madera. El diapasón, insisto, no estaba en condiciones técnicas de poder tocar. Dice, y además, ella tenía una amiga que era profesora de música y me dijo que le encantaría que yo aprendiera. Y estoy estudiando y aprendiendo música. Nunca más lo vi. La verdad me hubiera encantado. Y si está en este momento viendo esto, poné en los comentarios, Julio, acá estoy, por favor, y decime dónde estás, porque la verdad me encantaría no solamente estar un rato con vos, ir con la cámara, que me cuentes tu historia y además compartirla, porque son esas instancias en las que ese tipo está moviendo, ese está accionando, él nunca se quedó, él no aceptó su condición de pobre tipo tirado ahí abajo, accionó, de alguna manera accionó, con una guitarra hecha bolsa, pero tenía la alegría del vivir en el cantar, en la forma, en su poesía rudimentaria, pero muy positiva, y fíjate cómo terminó. Así que no sé si esta anécdota tiene que ver con la vida, va en el sentido de las casas rodantes. Yo creo que estaba más que nada por el lado de que la vida va sobre ruedas cuando haces circular la máquina. Cuando no solamente es la mente, sino es el cuerpo, y si no es el cuerpo y no puede, será la mente sola, la retroalimentación con el alma, que es la que también te mueve el cuerpo, que es la proyección mórfica del alma, el cuerpo, o sea, lo que ya venimos hablando. Pero fundamentalmente encarar el destino sincero del momento, o sea, el yo, el ahora, no pensar en el futuro, no, digo siempre, el futuro no existe. Existe en la medida que creemos un presente válido, lógico y que nos permita avanzar, si no, ¿qué estamos haciendo? Esperando que venga la ola, como hay unos cuantos que están ahí pensando, hoy oh, se destruye el planeta. No, basta, basta. Así que bueno, anécdotas aparte. Me acordé de esto y la verdad, como siempre, me voy yendo para cualquier rama. Pero hoy, bueno, tengo acá abierto en la computadora una carpeta que encontré de otro día. No digo de casualidad, porque siempre es causa y efecto, eso ya lo vengo diciendo y ustedes ya conocen qué pienso yo al respecto. Pero en la carpeta de fotografías con algún video incluido de lo que fue la reparación primera que le hicimos a la usita. Cuando yo compro la usita, en realidad se llamaba Celeste, porque era de celeste y blanco, ustedes ya han visto las imágenes, seguramente ya ahora ya voy incorporando como inserts imágenes de esa época, de cuando la osita era celeste. Y le llamé Celeste Victoria porque, bueno, había sido una victoria que tenía que ver con la actitud de poder volver de nuevo a una casa rodante, cosa que desde el cangrejo Trotamundo yo no había podido lograr. En ese momento contaba con el dinero de la venta del departamento que teníamos ahí en la avenida. Ya, era el momento de movilizar y bueno, este era un vehículo grande como para poder cargar con toda la familia. Ya les conté que después los avatares de la vida dijeron que no siguiéramos juntos y lamentablemente, por la opción del momento, me quedé solo con la osita, la cual ya era la osita en virtud de la banda, la osa, que es la que habíamos conformado con mi hijo Micael, que ahora va a aparecer en imágenes. Y con mi querido Tito Alfonsín, hermano de la vida, al que en este momento me estoy dando cuenta que hace rato que no hablamos, así que si estás viendo esto, Tito, o vos o yo, nos tenemos que hablar rápido porque tengo ganas de charlar un rato contigo. Pasa que uno a veces se embarca en tanta locura maravillosa que se olvida de los verdaderos hermanos. Y Tito es un hermano de la vida, de los 20 años, 16 y pico, 20, no me acuerdo ya de cuándo nos conocemos, todo el camino que tuvimos juntos. Y se hizo todo el trabajo de, primero, chapa, trabajando fibra de vidrio,
Tito conocía muy bien eso porque él había arreglado vehículos propios con fibra de vidrio. Para mí era una novedad verlo, pero el tipo era un gran maestro haciendo todo esto y la verdad, y no me acuerdo ya, honestamente no sé cuánto tardamos, no sé si fue una semana o dos semanas. Lo que sé que compré una maquinita para pintar, que en el tiempo por supuesto se la quedó mi hijo porque él empezó a hacer changuitas, trabajitos así de pintura. Y me pareció interesante que la máquina, que yo ya no la estaba usando para la usita, a él le sirviera de pronto como una herramienta de trabajo. Así que la tiene él. Bueno, genial. La cuestión es que la usita fue cambiando. Fue de celeste Victoria a una impecable nave blanca completa. Incluso arreglamos el tema de las ruedas, que tienen su bandita blanca. Las tazas lustradas y pulidas, brillantes. No, la verdad, fue un momento que honestamente tenía la sensación de tener un vehículo nuevo. Y fue un trabajo en equipo, básicamente. Fue un trabajo en equipo y teníamos dónde hacerlo, porque en ese momento estábamos viviendo en una casa y la rodante estaba metida dentro del garage. Por lo tanto, no estaba en la puerta. Van a ver imágenes que había arbolitos. Y la verdad, eso alimentaba la posibilidad de poder trabajar en los arreglos, las reparaciones y todo lo que termina siendo el vehículo que ustedes ven pasar en los títulos. Ese fue el viaje inaugural que le hicimos a la usita una vez que la teníamos en condiciones. Se puso toda de blanco porque la idea era plotearla, o sea, poner un plot o utilizar los recursos de algún muy buen dibujante y pintor para entablar una decoración de ella, que aclaro, todavía está en mis planes y va a ser una de las cuestiones que voy a intentar mover cuando ya la podamos poner en valor, ¿no? O sea, ya está, ya la podemos pintar, ya nos han ayudado económicamente mis hermanas y mis hermanos, gracias, de corazón, gracias, porque ya tenemos, contamos con el dinero como para hacer un arreglo importante en la rodante. El problema es que estamos en la calle. Y hasta que no podamos mover a un lugar, vamos a tener problemas que en general con las denuncias, policía de tránsito, que suele pasar siempre, y si yo me pongo a trabajar afuera. Entonces, bueno, de alguna forma lo vamos a arreglar. Pero no viene al caso ahora, vamos a la vieja historia. Entonces creamos un par de imágenes, sugerimos a alguien que tuviera, digamos, la virtud de poder interpretar a dónde apuntábamos nosotros con el recorrido, la madre tierra, y acá les comparto imágenes de los plots que habíamos pergeñado en su momento, que tenían que ver justamente con la realidad virtual que queríamos crear a través de las imágenes de la rodante. En una está la osita, por supuesto, esa era uno, porque la idea era, un lado de la casa rodante era de una manera y el otro era de otra. Entonces teníamos la banda de rock and roll de este lado con la osa polar, que era nuestro símbolo, y del otro lado era todo un compuesto muy bonito, muy colorido, con la Pachamama, con el águila, porque en ese momento estábamos trabajando fuerte con el guión de Mercy for Earth, Pedida por la Tierra. Y yo venía muy inspirado al respecto. Entonces decía, qué bonito poder llevar la imagen de la Pachamama, poder hacer las charlas sobre ecosofía, economía natural, o sea, todo aquello que yo hoy planteo dentro de los videos en el canal, pero en esa época la idea era hacerlos en vivo y viajar con la banda. Viajando con la banda significaba que nos mandábamos a la ruta, primeramente seguro viajes cortos, viajes de cercanía, para ir a tocar. La idea era incorporar un grupo electrógeno, si no, que nos otorgaran electricidad, tocar en las plazas, en lugares donde había reuniones públicas. Hay muchos pueblos bellísimos, por lo menos en el interior de mi provincia, y sé que en el país también, porque los he visto trabajando en cámara para estas empresas enormes, como fueron Carburando en su momento, a través de los móviles de televisión. Bueno, me pegué varias vueltas al país durante 20 años y visto en las plazas, algunas eran como la forma de la famosa glorieta, que era como una especie de campana enrejadita, y en el medio actuaban los músicos y por supuesto la gente traía para sentarse, y a veces hasta tenían como un pequeño anfiteatro, lugares bellísimos. Yo decía, qué sueño bonito poder dar una charla sobre el trueque y de paso tocar canciones, cantar con la gente, proponer nuestra temática a través de la música. No se dio, tristemente, porque
No es culpable, ni mucho menos. Mi hijo engancha un grupo de gente joven como él. Estaba con dos viejos, vamos a poner el caso, Tito y yo, setentones, ¿viste? Y el pibe, 14 años, empezó a tocar a los 16, 17, ya como que lo teníamos bastante podrido. Yo estoy seguro que es así, si Micael lo estás viendo, estoy seguro que estás haciendo ahí, sí, papá. ¿Viste? Y uno a veces en el afán de tratar, qué sé yo, de el baterista de aquello, ¿eh? A mí me sacan 3 cuadras. Guarda. Tiene la sangre, chet, pero mejorada, filtrada. No, no, y la juventud y la técnica. El tipo hoy toca con doble bombo ya y tal vez les pueda compartir ahora en estos días un video que él me pasó. Lo voy a compartir en el Somos. Está bien, no somos nosotros los que lo hicimos. Esto fue una prueba que le hicieron en un momento dado. Hicieron un video en un estudio. Y ahí está el tipo tocando. Absoluto maestro. Yo me quedé mandíbula caída. Lo tengo que buscar el video, aclaro, porque es un batifondo que a veces se me ocurre con los archivos. Tengo 6 discos extra, digamos, ¿no? External. Y son discos de 2 teras, o sea que tengo que buscar ahí. Pero lo voy a encontrar, ¿eh? Me voy a comprometer. Además me encantó. Una música muy progresiva. Y son él y el guitarrista, nada más. No sé qué anda ahora, porque ya digo, hace rato que no tenemos contacto. Pero bueno, Mica, si tenés ganas, nos hablamos uno de estos días y me contás tus cuitas o me mandás un mensaje. Siempre está. Papá siempre está acá. Más loco que nunca, pero está acá. Así que bueno, el Mica ese día trabajó, armamos, pusimos. Con el tiempo él se aleja de la banda. Y quedamos Tito y yo solos. Y ahí pusimos un poco de pila. Pero ya no era lo mismo, ya teníamos que mover de otra manera, los dos estamos grandes, nos cayó un poco no sé, la depre de que veníamos bárbaro con la banda sonando, teníamos temas muy bonitos, que también los voy a compartir, por supuesto. Y bueno, ahí quedó. Pero ahora bueno, la idea es volver de nuevo con Tito, se habló incluso de poder incorporarse a Siberia. Está todo en pañales, porque la verdad estamos viviendo momentos en nuestro país, a veces de congoja, los dos somos jubilados. Él está componiendo muy buena música también, hace temas clásicos que tienen que ver, orquesta, él tiene 3 teclados en sequencer, más la computadora, más un montón de elementos técnicos que compramos para la OSA, la orquesta de señoritas androides, así se llama. Y ahí quedó la OSA bautizada como la OSA, porque iba a ser el vehículo que nos iba a trasladar al gran sueño americano, de decir, vamos a llenar escenarios mundiales con esta música maravillosa que hacemos. No se dio. Lo que no significa que no se vaya a dar. Porque tanto aquel loco como yo estamos vivito y coleando. O al menos creo, porque si hace rato que no me comunico con él. No, no, está bien, está bien, está bien. Beso, mi querido Tito. Entonces, la cuestión es que le metimos pila a la casita, ya que veo la foto, la verdad, la veo en conjunto, ¿no? Porque la tengo en reducido en carpeta. Y la verdad que se hizo un trabajo magistral. Y más que nada, ellos hicieron el trabajo magistral, porque tanto Tito como Micael se pusieron la casa al hombro, por decirlo de alguna manera. Y le hicimos una pinturita por fuera. También hay imágenes por dentro, incluso. En un momento dado, la presencia de Julián, mi hijo mayor, el tipo consiguió una madera y la trajo de Buenos Aires, de la zona del Delta, que es una madera náutica, para arreglar el baño, porque el inodoro estaba a punto de zozobrar. Yo digo que en aquel momento me sentaba en el inodoro y aparecía en la parte de la casa rodante. Un accidente ridículo del cual me tendrían que haber salvado los bomberos, porque no sé ni cómo salir de ese atolladero, iba a quedar ahí medio atorado, ¿no? Así que Julián se encargó de cortar la madera, de poner la medida y de funcionarla para que pudiéramos tener un soporte de inodoro que soportara no solamente el peso, sino la humedad lógica. Era una madera, digamos, mix, seguramente. Tenía varias capas, ¿no? O sea, pero la llamaban en ese momento madera náutica o una onda por el estilo. Así que con la madera esa se pudo reafirmar el baño y quedó chiche bombón. Así que bueno, le limpiamos la cara por fuera, la dejamos hecha una ternura y bueno, naturalmente por dentro también quedó mucho más prolija. Porque yo en ese momento convivía en la casa, una de las habitaciones era mi búnker, por decirlo de alguna manera. Entonces me dejaba opción de poder tener espacio libre y hacer las reparaciones.
Cuando por las circunstancias de la vida tuve que irme de mi casa, naturalmente, ahí fue donde la osa cargó con todos los elementos y entramos en la etapa de cómo hago para moverme acá adentro. Hasta terminar que allá atrás, donde estoy señalando con el dedo, están las cajas de archivo, está la cama reducida al 50%, porque el otro 50% son cajas de archivo con video VHS, que son los que intento, en el espacio-tiempo que me queda, empezar a digitalizar, y muchas de las cosas que estoy mostrando, entre ellos, más allá de la cuarta dimensión, se habrán dado cuenta que hay un pequeño llamador, este tipo cartelito, como le decimos nosotros, ¿no? Un banner, que dice VHS, original VHS 1989. Y de esa manera uno está reciclando esos materiales. Algunos videos se me pusieron un tanto fangosos con el tema de la humedad. En general son honguitos secos, pero viste, me empasta la cabeza de la máquina. Es un engorrito. Pero yo sé que en un tiempo perentorio, no sé cuánto, porque trato que sea el menos posible, pero se me complican las cuestiones diarias, como corresponde. Como corresponde al proyecto que yo me planteo, cuidado, a mí nadie me obliga, pero yo me obligo. Y ustedes indirectamente, con tanto cariño y esas bellísimas exigencias de ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no tratás esto otro? Y me van tirando letras, me van tirando cosas, y yo digo, oh, lo tengo que desarrollar esto. Y se me suman, y llego acá en mi cuaderno a anotar, y digo, ya tengo una enciclopedia acá con todo lo que tengo que hacer por delante. Para lo cual, evidentemente, aburrido no voy a estar nunca. Yo digo que el que se aburre, la verdad, no sé qué problema tiene en la vida, ¿no? ¿Ustedes sabían que al burro hay que contarle chistes todo el tiempo? ¿Sabían? Si tienen un burro, pero tiene un motivo. Es para que no sea burra. Me parece que no causó gracia. Le contamos chistes al burro para que esté feliz, y el burro que no sea burra. Sigamos. Así que tiempo para aburrirme, honestamente, no tengo, ni voy a tener, ni me interesa tener. Porque, insisto, cuando estás en tu hacer, cuando estás, y no les cuento cuando estás en movimiento. Bueno, pensemos que yo estoy acá y la variable que tengo son las cosas que me obligo a hacer dentro de mis elementos, siempre en estado estático. Yo estoy viajando a través de ustedes, con ustedes, a través del canal, encontrándome amado y apreciado por tanto cariño y tantos halagos que me hacen, que la verdad a veces hasta me da vergüenza. Digo, che, pues esta gente, qué maravilla, qué delicadeza que tienen de poder expresarse. Qué lindo que es que uno sienta el afecto del otro. Y realmente, claro, uno ya, no es que se acostumbra a estar en el estado estático, entre comillas, sino que, bueno, es lo que tengo. No puedo mover todavía hasta que no combinamos toda la parte mecánica, hacer la famosa verificación técnica vehicular. Para eso tengo que hacer los arreglos importantes, puntas de eje. Bueno, ya les hablé de cómo era la historia. Probar el tema cardánico, la caja, todo. Los frenos, importante. O sea, pero moviendo... Yo que tengo memoria activa de los momentos de mover, no solamente con mi cagrejo Trotamundo, la anterior casa rodante, sino los viajes que hice con la usita. Y yo digo, qué máquina de descubrir, qué máquina de sorprenderse, qué máquina de cambiar. No había un día igual al otro. Era imposible. Cuando uno está en movimiento, es imposible que haya un día igual, porque te cambia el paisaje, te cambian las personas. Te cambian, por supuesto, los lugares y las actitudes que tenés para con ese lugar. Y entras en esa etapa de ponerte a prueba, incluido que te quedes en el medio de la ruta y decís, abrís el capó y decís, ¿ahora qué? ¿Por dónde empiezo? No arranca. Y empezás a chusmear, haciéndote el mecánico. Cosa que yo tenía como conocimiento básico. Y lo que siempre pasa con vos,
alguien te ve parado con la baliza puesta y alguien va a parar. No me pregunten si es una condición sine qua non, depende del país. No, 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 no. Siempre hay un ser humano que tiene esa maravillosa virtud de no solamente vivir su vida, sino que comprometerse con la del otro. A veces son, en general, camioneros, ¿no? El tipo se baje. ¿Algún problema, jefe? Y le digo, no sé, papirri, la verdad, te aclaro, estoy viendo esto y no sé si es una máquina del infierno. Entiendo lo que es un motor, pero no sé de dónde sale el problema. A ver qué problema tiene, jefe. Suba, suba y trate de arrancarlo. Bueno. Mucho jijiji por el tipo. A ver, espere. Yo tratando de... Por supuesto, tengo un capó que me tapa el vidrio. Tratando de ver qué está haciendo el tipo. Digo, bueno, está bien, después le pregunto de última. A ver, pruebe. Pontiac. ¿Qué pasó? Es una forma de insultar, automovilística. Andate a la Pontiac que te Peugeot. Bueno, ya está. Me bajo. Apáguelo, está todo bien, listo. ¿Qué era? No, fíjese acá, que esto, que la bujía, que pim, pam, pum. Digo, pero será posible. Ese día aprendí. Ese problema no se repitió. Y si se repitió, lo arreglé. Yo siempre lo preveía justamente para... No, esto no me pase de nuevo. O cuando vas en ruta, por ejemplo, vas acelerando y el vehículo hace... Y vos decís, pero te estoy acelerando, no frenando. ¿Qué pasa? Y el motor es como que, viste, ratea, como le decimos, ¿no? Rateando. ¿Qué le pasa? En los coches nafteros, en general, puede ser distribución, pueden ser los famosos platinos, puede ser una bujía que no está caminando, qué sé yo, puede haber otros motivos, no sé. Tampoco me voy a poner a cancherear. Ahí seguramente del otro lado del vidrecito hay un montón que saben montones de mecánica y me pueden dar clases de todo tipo. Perfecto, yo toco de oreja, insisto. Pero, por ejemplo, en uno de los viajes que hicimos a Mar del Plata para tocar, me acuerdo que yo estaba todavía en La Plata con mi expareja Silvana, movimos con una banda completa, éramos dos bandas las que tocábamos ese día, La Osa, la banda de unos amigos también, ella tocando, haciendo sus canciones, y mi hijo, yo y Tito acompañándola instrumentalmente, porque ella siempre estaba con su guitarra, pero bueno, ese día, al conocer los temas... Casi sin ensayo nos mandamos a tocar en un lugar aire libre, una cosa, no había mucha gente, pero la que había, la verdad, parecía una barra, gritaban, aullaban, maravilloso, parecía el mejor público del mundo y eran cuatro gatos locos, no importa, la idea era llamar la atención para proteger la naturaleza en ese área, querían invadir una playa, querían meter un montón de cosas y se hizo un movimiento, bueno, listo, en defensa de las playas y vinimos a tocar, como siempre, donde no nos llaman venimos y donde nos llaman también venimos, bueno. A la vuelta el tipo, ya de ida, y a la vuelta ya, y venía con el acelerador a fondo a 45, 50 kilómetros por hora, acá no pasa. La primer pueblito que encontramos a la salida de Mar del Plata, yendo para el lado de Buenos Aires, me mando. Taller mecánico, el tipo estaba almorzando, dice, déjeme que termine de almorzar y se lo veo. Listo, aprovechamos para comer nosotros también. Así que nos mandamos en la mesa larga que tiene la usita. Y éramos 16 personas, ¿sabes? Y la pasábamos bomba. Pero claro, yo seguía con la cabeza puesta. ¿Qué le está pasando al motor? Y era un cañito que venía, que llevaba el combustible, estaba tapadito, por lo tanto no entraba en la suficiente caudal de combustible. El tipo hizo track, track, cortó otro pedazo de caño, truc, truc, lo puso, rum, rum, vaya tranquilo que no hay ningún problema. ¿Cuánto le debo, jefe? No. Por favor. Me acuerdo que le di una propina como... sin ofenderlo, pero digo, por lo menos para comprar el caramelo al nieto. Hermosa actitud de la ruta. Y otro aprendizaje más de la usita. Claro, yo no le había hecho más controles, estando allá en La Plata no tenía problema. El viaje fue más o menos bueno, la vuelta fue más que mejor. Porque ya veníamos a velocidad, como quien dice. Y esas cositas que te van pasando, que te van marcando, que a veces te están poniendo en un estado como diciendo, che, ¿qué pasa? Pero siempre, pero absolutamente siempre viene la solución. La primera es la actitud positiva. Vos no me vas a ganar. ¿Escuchaste, Osita? Vos no me vas a ganar. Yo te tengo que
Esto es como el caballo, ¿viste? Te subiste al caballo y el tipo te mira como diciendo, ah, vos querés que yo te lleve. ¿Y vos? Y sí, para eso vos sos el caballo, ¿qué querés que yo te lleve a vos, viste? A ver, vamos. Taloneo. Voy que la cabeza del caballo hace como diciendo, no, hoy no tengo ganas. Y a mí no me gusta castigar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¡Uy, bonito, qué lindo! ¿Me vas a llevar a pasear o no? El tipo no tiene ganas. Al final, de alguna manera, o le das una palmada en las caderas, como se dice, ¿no? En la cola. Y el tipo empieza medio a desgano, como diciendo, mira, si me vas a fajar, mejor camino, pero no se te ocurra ir más allá de ahí, porque te saco de arriba como si fuera una doma, una jineteada, ¿viste? En general son caballos mansos, ya medio matungos, ¿no? Nunca me subiría un caballo de carrera, porque yo creo que no llego ni a 2 metros, termino aterrizando como el mejor. Y además, se requieren, son montas distintas. Bueno, no importa, no voy a hablar del caballo. ¿Dónde estás hablando del caballo? No, pero la idea era que uno intentara el dominio del animal osa, a través de que no, ella cómo va a osar pasar por encima mío. Oh, qué buen chiste. Y siempre se superó. Siempre. Porque vibran con tu energía, vibran con tu onda. Entienden que somos una parte integral a ambas historias y el ser está vivo. De otra manera, el idioma de contacto para con uno no es hola, buen día, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Osita. No, no, no. De última, si ocurre eso, está en mi imaginación. El día que hable la osa, yo... Ahora sí que me volví loco de verdad. ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está hablando? No, me está hablando a la mente. ¡Ah! Nos comunicamos por telepatía. Sí, señor. Bueno, eso puede ser también. El hecho de irnos a hacer algún trámite y darle un beso y decirle, Osita, te amo, protéjanla. Siempre pido protección a mis hermanos, a Micael, a toda la barra de maravillosos seres. Le digo, por lo menos fíjense que no venga ninguno sin ninguna macana. Y nunca pasa nada porque hay amor acá. Y bueno, viste, no estamos exentos de cuestiones problemáticas. Pero tratamos de irnos con la sonrisa de saber que cuando volvemos esa sonrisa se va a mantener. Y siempre ha sido así. Y yo intento ser con el pensamiento y la acción positiva, ser la guía para que todo lo que hago, intento hacer, llegue a buen puerto. Si navego, no tengo que pensar que va a venir una gran tormenta y me va a pasar por encima, sino que no, voy a navegar feliz. Y si llega la tormenta, pues la capearé, como se dice en la técnica, encararé con la proa al oleaje y soportaré lo que tenga que soportar, porque para eso me mandé al mar. Si no, me hubiera quedado tranquilo en el muelle mirando cómo ocurren las cosas. No. Una vez que te tiraste a navegar, cubriste con todas las ventajas de tener la posibilidad de anticipar situaciones, pero en realidad el navegar significa qué sucederá después. Y siempre hay que estar preparado para lo que venga después, y sea lo que fuere, tomarlo con la alegría de la solución del problema y no quedarse en el problema. Así que bueno, hoy les he compartido imágenes de ese primer arreglo. Yo espero que en esta ocasión quede incluso mejor de cómo quedó en esa, a pesar de que está un poquito más caída que en aquella época. Pero sé que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a lograr, y la Osita va a retomar de nuevo su figura. Es una promesa que yo hice, es un compromiso que yo hice. La promesa me la hice primero a mí mismo y después la compartí con ustedes. Ustedes compartieron conmigo el aporte del cartelito que sigue después que esto termine. Y es maravilloso saber de que juntos me están dando una enorme, enorme prueba de cariño, de amor. Que por más que esté representada por el billete, que es el dinero del cual, insisto, yo no despotrico, me gusta que se use para bien. Yo acá me siento halagado porque sé que lo vamos a poder usar para bien. Y a veces ya sabemos que ese dinero no va a un camino correcto. Pero bueno, che, es la decisión de cada uno. El dinero no es malo, es malo quien lo usa mal. Es simple. Pero bueno, hay mucho por cambiar, así que nos vamos a divertir en estos próximos tiempos justamente cumpliendo con ese paradigma. Amores míos, rodantera, rodantero, como yo les digo cariñosamente, los que ya están en el camino, la mejor ruta posible. Los que están pensando que van a entrar en el camino y ya he tenido algunas que otras manifestaciones este último tiempo, adelante, no aflojen al sueño, háganlo, tómense su tiempo,
hagan las pruebas del caso, hagan el viajecito corto, todo lo que ya hemos hablado. Pero no se priven, si sienten esta necesidad. Y con esto quiero terminar porque hoy lo venía pensando, ¿no? Tristemente, no todos, y seguramente muchos de los que están escuchando y viendo esto, están en condiciones de poder asumir el desafío de la aventura de una vida diferente, con supuestos riesgos y cambios que, bueno, pueden llegar a ser incluso fuertes. Para lo cual no hay que sentirse mal. Y a mí eso no sé, yo lo veo Julio, no me animaría, y qué sé yo, este exagera por ahí. Pero yo no tengo esa capacidad de vida, por ahí, viste, él tiene esa actitud, y yo no sé, no sé, no sé. Bueno, está bien. Está bien. Yo insisto, no es obligatorio hacer lo que yo digo, ni mucho menos. Acá estamos para plantear, para mostrar, para decir, che, mirá, si tienen ganas, dale, dale. Pero si no es el momento, no es el momento. Por eso muchas veces la casa rodante aparece en la vida de las personas, ya entrando en la tercera edad, como le dicen. Yo no sé en qué paso estoy de la tercera edad, pero todavía no la siento. Es gente grande, gente que ya no trabaja, que tiene espacio, que tiene casa, de pronto vende la casa, permuta, qué sé yo, tiene un ahorro, no importa. Y tiene la señora viva en muchos casos, o viceversa, y salen los dos en pareja a recorrer el mundo. Eso es bellísimo. Eso es bellísimo. Incluso sea viuda o sea viudo, como pasó con esta amiga de 82 añitos que pusimos una vez al aire. Sara, creo que se llamaba, ella se me fue el nombre. Ella viaja sola con su casa rodante. 80 pirulos. ¿Qué tal? O sea que la actitud de encarar el por qué y el cómo, bueno, va el tiempo de cada uno. Lo que siempre es importante es mostrar las opciones, hablar de las posibilidades, contar las experiencias, saber de que estos cambios te movilizan, por supuesto, pero siempre son para bien. Yo no conozco, y son, pero no conozco, la verdad, porque una vez vi en internet, tenemos que vender la casa rodante, no podemos seguir, pero por otros problemas seguramente. No me puse a mirar el video porque me daba mucha pena y digo, no me quiero amargar hoy. Pero son porcentajes ínfimos. De 100, 1. Con desgracia, 2. Pero hay 98, 99 que le siguen dando para adelante y no quieren zafar. Y después lo más gracioso y bello de todo eso es la alegría con la que viajan. Hay un mostrar de dientes que, te digo, la verdad conmueve. Están felices. Entonces yo pregunto, ¿será tan malo que incluso con vicisitudes? Y los tipos aceptan con una sonrisa y el problema se soluciona. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Entonces, tomarse tiempo, che. Tomarse tiempo. Si no interesa, bueno, vine en este video como una anécdota. A ver qué hacen estos locos. O qué dice Julito. A ver, nos hace reír un rato. O nos aburre con palabras. No importa. Cada uno verá por qué tiene ganas de ver al melenudo semanalmente. Fuera de eso, no proyecten hacia ustedes. Y si lo hacen, háganlo con la paciencia de aquel que tiene una opción y sí o no aceptará el desafío. Si no lo acepta, bien. Y si lo acepta, mejor. Mira qué fácil. ¿Eh? Porque muchos me escriben diciendo, ay, Julio, tengo miedo, no sé, decime cómo. Digo, no, no, no. Si tenés miedo, pará. Vamos a vencer esos miedos. En algún momento por ahí te cae la ficha, como decimos, ¿no? Che, pará, pará, pará. Y si probamos, listo, ya está, ya arrancaste. Lo que sí sé es que esta sociedad que estamos conociendo se está desmembrando mal. ¿Y para qué lo vamos a repetir? Si estamos en movimiento, y bueno, si hay que escapar de alguna historia, sabemos que tenemos cómo. Pero si estamos ahí montados en un departamento, en el piso 30, o en una casa, en un barrio en el que no podés llevarte la casa montada en algo, bueno, listo, ya estás en problema. La otra opción, acuérdense, son las mini casas, las teeny house que le dicen, o algo así. Que la cargas en un trailer y te la llevas. Y la instalás en otro lote y se terminó el problema. Son chiquitas, minimalismo. Mirá, me voy yendo de tema. Ya estoy en 1:09 y ya me pasé el horario que tenía pretendido para esto. Así que basta de aburrirlos.
y aburrirlas. Gracias por este ratito que me permiten compartir con ustedes. Gracias, de corazón se los digo. Que tengan una bella semana. Empiecen a cumplir sus sueños y si todavía no se animan, hagan el esfuerzo. Sean felices, sean felices. Alegría sí, alergia no, acuérdense. Beso gigante, todo mi amor. Un eterno agradecimiento a los que siguen poniendo una monedita ahí que me sirve y mucho, créanmelo. Las amo, los amo mucho. Y nos encontramos en la próxima. Porque la vida, ¿cómo va? Y la vida va, pero sobre ruedas, no nos olvidemos. Beso gigante. Chau, chau. Thank you.